Lo necesitaba. Ya está. Aquí estoy. Parece que tu hombre, Marston, se consiguió un maldito ejército. Ja, no me sorprende. Siempre me pareció el tipo de persona que atraería toda la escoria de la mierda. ¿Quieres que envíe a Alkai? No, yo me encargo. ¿Cómo vestía cuando atacó a tus hombres? Lo mismo decía. Uno de esos abrigos negros hasta las rodillas y sombrero vaquero. Tráeme su sombrero, Dick. Mientras más hoyos tenga, mejor. Bien, así que vestía como imbécil. Entendido. Saint John fuera.
¡Muévete! Ahí estás. ¡Vamos, Rick! ¡No intentes escapar! ¿Qué haces aquí, St. John? ¿Tú qué te envió? ¿Te faltan provisiones? ¡Podemos compartir cosas! ¡De lo que te esté pagando! ¡Esa vieja! ¡Maldita sea, Benjamin! Con un sombrero así mereces morir, Rick, el idiota. Bien. Tengo el uso perfecto para esto.
visto por aquí. Abre la puerta. Un errante vino y se tiene que dirigir. Sí. Oye, Toc, te conseguí un sombrero nuevo. Buen trabajo. Puso mucha resistencia. ¿Y me pagarás más si lo hice? No. Entonces, ¿por qué te importa? Solo disfruto pensar en cuánto sufrió ese hijo de puta antes de desangrarse. Bueno, cielos, Toc, no hago esta mierda para entretenerte. ¿Puedo ayudarte? Oye, ¿cómo te va? Sunny. Las cosas están escaseando. Nos vemos. Espera un momento, lo conseguiré. Toc, sí, aquí estoy. Supongo que tienes otro trabajo para mí. Está bien, pasaré por ahí. Ve con fuera.
¿Cómo te va, Dick? Hola, Manny. ¿Necesitas reabastecerte? ¿Necesitas combustible? Esta nena necesita una afinación. La última vez que estuve en la carretera. Bien, nos vemos, Dick. Será la última vez. Hola, Dick. ¿Qué tal te va? Una manada de perros. Hola, Damon. Los lobos, ¿qué tal? O lo que sea que fuera. Los llaman runners. Iba en una moto de mierda que se caía a pedazos y no podía ir más rápido. Oye, que ellos. Dick, me estaban ¿cómo va todo en la mierda? Corriendo al lado de mí. Jesse, ¿cómo te va? Trabajaban juntos. Ah, apenas ok. Oye, Dick, escúchame. Eso te da pesadillas. Mantente a salvo. Buen trabajo. Perdí a un par de hombres al tratar de cazar a ese hijo de puta. ¿Qué es esto? La próxima vez acude a mí nada más. ¿Te estás ofreciendo? No pensé que llegaría ese día. Mi moto. Ve a ver a Manny. Él arreglará si tiene suficientes créditos de campamento. Me alegra verte, Dick. Hola, Damon. ¿Qué tal va el comercio de armas? Esto debería durarte un rato. Buena elección, amigo. En serio. Si necesitas algo más, ven a verme. Está bien, vuelve más tarde. Nos vemos. Cope, oye, sí, veré si puedo hacerlo. Y con fuera. ¿Pero qué demonios? Logré reclutar a algunos chicos en los que confío, que como yo no aceptan lo que está pasando. ¿Por qué estoy aquí? Quería darte esto. Tenías razón. Sobre tu esposa. Cuando Silver Lake evacuó, tomaron al personal de Nero, oficiales federales. Y bueno, Sarah Irene Whittaker tenía autorización federal de clase 4. Nivel de autorización. Tu esposa se fue con una unidad de reconocimiento, al este de Fort Rock. Llévame ahí. No. ¿No? Bueno, yo te llevo. Ahora somos amigos. La base desapareció. ¿Qué? Hace un año. Un grupo militar. ¿Un grupo militar? ¿Dónde está su campamento? Lo sabemos. ¿Cómo demonios no lo sabes? Tienes un helicóptero, tienes algún satélites. Sitio cerca del lago del cráter, pero es una zona restringida de vuelos. Tienen puestos de avanzada, proyectiles, lanzacohetes. Lago del cráter. Lago del cráter. Oye, quería hablarte del trabajo que hacemos. Estudiamos infectados, freakers. Evolucionan. Sin importar cómo están las cosas, estarán peor. Mucho peor.
Vete al infierno, Ben. Yo no... Eso me importa un carajo. ¡Boozer! ¡Boozman, regresa! Sí, Dick. Oye, escucha. Hace un año estábamos con Iron Mike. Pensábamos ir al sur, pero el paso Santiam estaba bloqueado. No había forma de pasar y él dijo que conocía otra manera. Dick, Iron Mike, él no está nada feliz con nosotros. Solo escúchame, escúchame. ¿Recuerdas lo que él dijo? Iron Mike, sí, él estaba alardeando conocer todos los caminos de cabras que hay en la zona. Dijo que había un camino que daba la vuelta a Mount Tilsen, no sé, algo. Tilsen, sí, ese era, el paso Tilsen. Sí, bueno, ¿y por qué demonios estás? Espera, mierda, Nero, ¿tú hablaste con... ¿Está viva? ¿Sara está viva? Bien, escúchame. O'Brien, ellos. Boozer encontró su identificación. Sí, Boozer. Yo creo que está. Dick. Bueno, nunca perdiste la esperanza. Siempre supiste. Nunca te rendiste. ¿Y qué vas a hacer? No sé, Boozer. No sé, pero... Dios, si hay alguna posibilidad de que siga con vida, yo debo... Debo encontrarla. En eso tienes toda la razón. Mierda, debo irme. Ricky y Addy necesitan ayuda para poner un estante o algo así. Mira, yo te veo cuando regreses al campamento. Boozer. Bien. Nos vemos, Boozman. Hola, Ricky. Tengo que encargarme de algo. ¿Vas a regresar? ¿Sara, a qué te refieres? Se nos dijo. Bien, mira, no hay nada que decir. No hay manera de cruzar el paso Santiam, pues sabes. Sí, volveré. Mira, como dije, tengo algo que hacer con fuera. Decirte que a mí no me agradan más que a ti. Haz lo que quieras. Thank you.
Aquí vamos. Listo. Se dice, hay una litera clamando por mí. Ah, con eso debe bastar. Mini grabadora.
Tenemos muchos problemas, soldados. ¿De cuál de todos hablan? Hay otro tren que se aproxima. Que esa gente retroceda. Que retrocedan. Contacta al comando. No tenemos más espacio. Necesitamos otra docena de retroexcavadoras aquí o cerraremos este sitio. Señor, no comprende. Por supuesto que no. Esos idiotas de Portland no escuchan. Les dije que no tenemos espacio aquí. Tenemos tránsito acumulándose hasta Fairwell. Todos los cantres de aquí hasta Shemort están llenos de gente desangrados hasta por los malditos ojos. Nadie está contestando. ¿De qué diablos me estás hablando? El radio. Nadie lo está contestando. ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡No, por Dios! Bueno, supongo que los trenes no pasarán pronto, ¿sí? Un inyector de enero, justo lo que el doctor ordenó. Siempre tuve problemas concentrándome. ¡Ay, mierda! ¿Qué demonios pasó aquí? Podría valer la pena revisar. Aquí es. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Te tengo. Bien. Revisemos. ¿Qué tenemos aquí? Aún lo tengo. Tengo que revisar más cerca. Bien, veamos. ¿Qué está pasando aquí? Ahora me perteneces. Thank you.
Combustible, sí. Aquí vamos. Bien. Cada maldita sea. Aparece, ¿eh? Dispárame, maldita pelota. ¡Le dispararon! ¡Perdimos a uno! No se ve tan mal. Bien. Errantes asesinaron hoy, ¿eh? Sí, me doy cuenta al verlos. ¡No, no, no! ¡Me dieron, me dieron! Oye, oye, está bien. Oye, oye, aquí en la mierda no estás a salvo. Sé dónde hay un campamento. ¿Sí? ¿Un campamento? ¿Qué campamento? Dime, ¿dónde? Oye, oye, ve a Lost Lake. Habla con Ricky Patel. Ella te dejará entrar. Pensé que ya no la contaba. Gracias. Gracias, amigo. Pensé que todo había terminado. Gracias. 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 Diles que fue Deacon. Deacon, St. John. Mantén la cabeza abajo y corre.
Creo que no hace falta decir nada. Ya sé que tú no moriste aquí. Es solo un hábito, creo. Pero venir aquí de vez en cuando y hablarte era lo único que me mantenía de acuerdo. Así que gracias. Okay. Veamos qué puedo hacer.
Ahora es mía. Eso debe ser suficiente. Aquí vamos. Lo necesitaba. Ya está.
En el camino. Todavía estás perdido. Pero te formaremos. ¿Sí? Te llevaremos a la mente, a donde perteneces. Pronto sabrás del poder de estar juntos. Pronto sabrás cómo estar con los muertos. Y podrás al temido auge, te volverás libre. Cuando te nos unas, ya nunca estás solo. No como estás ahora, perdido en la oscuridad, peleando para sobrevivir. No, no, todos somos parte de la mente, una parte del grupo de los libres. Vivimos para poder protegerlos. A cambio, nos dan algo más grande. Todo lo que hacemos, cada sacrificio que hacemos, cada perdido que llevamos al camino, nos acerca más a la mente. A entenderla mejor. Ahora no lo ves. Bueno, sí, lo sé. Estás mal de la cabeza y Boozer y yo somos culpables en parte. No puedo cambiarlo. Thank you.
¿Qué nos tiene que decir el anciano? Hola, Ricky. ¿Qué pasa? Mitchell y un par de chicos estaban en una incursión al noroeste de aquí cuando los atacó un grupo de errantes. Los siguieron hasta un campamento al norte del lago Melacqua. Bueno, ¿y Mitchell y los otros no se encargaron de ellos? No son errantes, Dick. Y Mitchell es solo un niño. Ni siquiera sé si puede usar un arma. Entonces, ¿qué demonios hacen en la mierda? Oye, necesito que hagas esto. Lost Lake te necesita. Bien, bien. Me encargaré de esto. Gracias, Dick. Deacon St. John, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, vos? ¿Necesitas reabastecerte? La llenaré. De acuerdo. Puedo arreglarla. Ah, bien. ¿Qué puedo ofrecerte? Una afinación nunca falla. Estaré aquí por si acaso. Estoy aquí si me necesitas. Dick. ¿Qué te mantuvo alejado tanto tiempo? Hola, Blair. ¿Qué tal las cosas en el comercio de armas? Ah, de acuerdo. Sí, bien. Sí. Muy bien. Esa sí que es una mejora. Eso debería funcionar. Sí. Oye, Dick, ten cuidado allá afuera. Aquí tienes. Nos vemos, Dick. Thank you.
Ricky, estoy en Lago Melacqua. Sí, hay un campamento lleno de errantes aquí. ¿Tú te encargas? Ah, sí, me encargaré. Ve con fuera. Al fin. ¿De acuerdo, muchachos, que pensaron que podían montar un campamento en el territorio de Lost Lake y adueñarse del lugar? Ustedes son unos asesinos y ladrones. Es hora de limpiar este campamento. Ah, por favor, que esos han sido todos hoy, no un par más. Hay que recargar. ¿Dónde te escondes? Ahora solo tengo que avisarle a Ricky que ya está. Ricky, ya está. Acabé con los errantes del campamento al norte del lago Melacqua. Gracias, Dick. Le avisaré a Iron Mike. Oh, y no olvides decirle a Mitchell que ya es seguro salir a jugar de nuevo. Es solo un chico, Dick. Sí, bueno, si quiere vivir lo suficiente para ser un adulto, será mejor que aprenda cómo usar un arma. Sí, tienes razón. Empezaré a trabajar con él. Gracias, Dick. Dick, ¿estás ahí? A ti, Lost Lake, cambio. Hola, Mike, ¿qué ocurre?
Ricky me dijo que te encargaste de los errantes del lago Melacqua. Sí, ellos no nos molestarán más. Oye, Mike, ese chico, Mitchell, no debería ir a incursiones a menos que pueda cuidarse solo. Sí, maldita sea, me encargaré de eso. Gracias, Dick. Iron Mike fuera. Hola, Dick. ¿Puedes pasar? Ricky, sí, apuesto a que tienes trabajo para mí. Bueno, pasaré por ahí. Deacon fuera. Dick, necesitamos tu ayuda. Ricky, oye, ¿qué pasa? Acabo de recibir una llamada de Jeremy. ¿Jeremy? Givens. Es el chico que vino hace unos días. Recuerda que el grupo en el que estaba fue aniquilado cerca de Tómalo. Yo le asigné un trabajo sucio, pero evidentemente Jeremy no sigue órdenes. Bueno, sí, pero ¿por qué te llamó por radio? ¿Por qué está en la mierda? Quería probarse a sí mismo y fue solo a una incursión de suministros. Como sea, se quedó sin combustible cerca de una granja al noroeste de aquí. Puse una nota en tu mapa. ¿Puedes encontrarlo antes de que...? ¿Antes de que lo maten? Sí. Echaré un vistazo. Dick, tanto tiempo sin verte. Blair, qué bien te ves hoy. Muy bien. Sí, bien. Sí, eso es bueno. De acuerdo. Sí. Está bien.
Vuelve más seguido. Me alegra verte, Dick. ¿Cómo te va, vos? Pasaste por mucha mierda, ¿no? Estaré aquí por si acaso. Estoy aquí si me necesitas. Oye, Ricky, ¿y esta granja dónde está exactamente? Está justo cruzando el puente que lleva a nuestra granja. Está a la izquierda. Estás hablando de la granja de Lost Lake, de acuerdo. Di con fuera. De acuerdo, esta tiene que ser. Sí, se quedó sin gasolina y en la mesa de trabajo tomó algo de gasolina. ¿A dónde va Jeremy? Ay, mierda. Oye, Ricky, encontré su moto. ¿No está ahí? No, parece que se dirige al campamento Sherman. Probablemente está en la gasolinería tratando de sacar chocolates de una máquina expendedora. ¿Lo encontraré? Y ahí está la gasolinería. ¿Dónde estás, chico? Así que llenaste tu lata. ¡Ay, mierda, merodeadores! Oye, solo estoy deambulando, ¿sabes?
rayos! ¿Quién es? ¡Vienen! ¡No! Sí. ¿Quién es?
¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! De acuerdo, chico, espera. ¡Ya voy! ¡Señor Señón! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Tranquilo, muchacho. Soy Dick. Ellos estaban hablando. Ellos me iban a cortar. Ellos me iban a comer. Oh, rayos. Bien. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes recuperar tu gasolina y después volver al campamento? ¿Puedes? Sí, señor. ¡Maldita sea! Sí, señor. No me llames señor. Soy Deacon. Sí, señor. Sí. Gracias, señor. Oye, Ricky, lo encontré. Está en camino. Dick, ¿qué pasó? Bueno, se encontró con unos errantes que... digamos que iba a estar en el menú de esta noche. Ay, por Dios, ¿caníbales? Bueno, honestamente no me detuve a preguntarles. Dick, fuera. Un centenar de perros. Casi todos. Todo lo que quieras, lo tengo.
Ofrecemos una garantía de reembolso de 30 días mientras nunca la regreses. Solo para que sepas, no hay devoluciones en eso. Sí, eso es bueno. Bien. Ajá. Se le empezó a caer el pelaje y... Dick, ten cuidado. Tío. Tuvimos... Hoy tengo cosas muy buenas. Vos, ¿qué tal la vida de campista? Si quieres, tenemos combustible. Mira, tu moto ya se ve bien. Es una buena pieza, linda y resistente. Ah, esto nos tomará horas. Sí, es una buena parte. ¿Tú crees? Eso te durará. ¿Qué más puedo ofrecerte? Mi esposo coleccionaba herramientas, así como yo coleccionaba zapatos. Ojalá tuviéramos alguna de esas ahora. Mira, tu moto ya se ve bien. Es una buena pieza, linda y resistente. Perdón. Sin John, ¿cierto? Oye, fue mi culpa. Aquí hasta tarde. Si solo te vas a quedar ahí... ¿Dónde demonios está mi llave? Sí, es una buena parte. No puedo encontrar nada. Estaré aquí por si acaso. Pronto tendré cosas nuevas, así que ven. Solo descansaré un poco.
Está bien, muy bien. Vamos.